Hola amigos, estamos en un nuevo vídeo, crónica, opinión sobre este 25 Festival de Málaga. En este caso vamos a hablar de la película de Matías Vice, Mensajes privados, una película hecha en pandemia, pero que no quería hablar de eso eminentemente el director. En la película vemos, digamos, testimonios de diferentes individuos a cámara, como si fuera una webcam, en el que nos van contando, desgranando, pues cosas de su vida, relatos, recuerdos y sobre todo donde mejor es la película, ¿no? Cuando ya empezamos a ver todos esos traumas o todas esas cosas que se quedan dentro del corazón, ¿no? Y que dan conflicto a todos y cada uno de los personajes, sea a través de temas como la maternidad o también el abuso de menores o temas complicados, ¿no? Pero por otro lado, muy humanos. Lo bonito de la película es que cada uno de los actores acerca en una especie de autoficción pues lo que es la historia, ¿no? La historia de vida de ese personaje con mucha verdad, con mucha garra, ¿no? Sobre todo, y desde lo crudo, desde lo más sencillo, desde una persona, un individuo mirando a cámara y contando pues lo que le pudo pasar, ¿no? A través de esos recuerdos, de esas vivencias y de esas relaciones con personajes. La película hace un bonito ejercicio, ¿no? de autoficción, porque muchas veces no sabes si lo que están contando es real, forma parte de los actores o forma parte también de ese guión escrito, ¿no? a tres manos. Por otro lado, es interesante también a la hora de entender la configuración de la película, que va como en un increciendo, ¿no? Empieza como vamos viendo, ¿no? Como detalles, matices de los personajes y cada vez más nos vamos adentrando en su particularidad, en lo oscuro en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del personaje, ¿no? Que hace o que nos cuenta sobre el abuso de menores o también temas como el suicidio, ¿no? Tan complicado pero a la vez tan catárquico el hecho de contarlo a cámara, con una verdad pura y afilada, ¿no? Eso es lo que yo más destaco de la película y por eso creo que se convierte en una joya indie de cine de autor, porque todo lo que sale es real. Es decir, está dispuesto en ese tablero de la película casi de forma descarnada, ¿no? Y hablando a cámara todos esos personajes de una manera también íntima, y eso hace que cuando la estás viendo haya esa cercanía también, ¿no? Podríamos ser cualquiera de nosotros en una situación de vida complicada, en ese conflicto. El texto y esa autoficción está muy bien, como decíamos, las interpretaciones y sobre todo la verdad pura y sin cortes y tal cual, ¿no? También en algunos momentos adornada por uno de los personajes que es músico y que hila todas las demás historias también. Incluso en temas que ya vemos hacia el final de la película, como la maternidad, o desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el propio parto, desde el propio ya haber sido madre, ¿no? Y haber tenido esa experiencia. Y como decían en la rueda de prensa, algo interesante, todo esto se grabó con móviles de los propios actores, entonces al final era un ejercicio como muy íntimo, de no solo del actor, sino de la persona ante la nada, ¿no? Rodeado, en soledad. Y eso le da también más envergadura también a la película para en el contexto este de pandemia, y no es una película de pandemia, no va de eso, entender la alienación, la soledad a veces de los individuos y cómo necesitamos, por así decirlo, Bueno amigos, ha pasado una bici, así que habéis visto un pequeño corte y lo que decía, ¿no? Para nada una película de pandemia, y sí, un ejercicio enorme de honestidad y de hablar a cámara y de hablar desde dentro hacia afuera, ¿no? Para todos sentirnos identificados. Una grandísima película que con muy pocos elementos crece a niveles y hacia el final de una emoción y de una garra increíbles. Así que no os perdáis Mensajes privados, esta película de Matías Vice, sea en este Festival de Málaga o cuando podáis verla en plataformas digitales, VOD, una joya. Nos vemos, recordar, en siguientes crónicas y
vídeo opiniones sobre este 25 Festival de Málaga, Twitter, Instagram, YouTube, todo lo que deis, like, suscribirse, eso nos ayuda muchísimo. No nos cansamos de decirlo porque es al final la gasolina de todo esto. Muchísimas gracias.